Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en veranito, serie 54, Forza Horizon 4, pero en el mapa de Lego, ¿eh? Estamos en el DLC de Lego y vengo de la fortuna de usar este coche, que me estaba quejando porque se mata fatal, no como la temporada pasada que con el volante. Estoy con el volante, ¿eh? Estamos en la sección con volante y a lo loco, y suelo hacer la fortuna y Lego, y he hecho unas tres carreras ahí con este coche en la fortuna, dos de DIR y una de Road Racing, y he pasado puro. La temporada pasada no los pasé y recomendé este coche. Esta temporada sí lo he pasado en la tierra, madre mía, y en la carretera en algunas curvas. Es que con el volante tampoco somos muy excesivamente regulares, ¿no? Reguleras. En fin, estaba aquí en Lego, voy a intentar hacer algunas con este, a ver si cuántas tengo o cuáles tengo. En vez de hacer los de los eventos de temporada, quisiera hacer otra cosa. Pero es que no me acuerdo cuántas me quedan. Ah, lo tengo marcado de antes. Vale, vale. A ver. De cómo está en fortuna. Me quedan solamente... Ah, de cross country me quedan. Y de... Bueno, ahí las temporadas. No sé qué hacer. Si hace un evento... Pero es que no me va a dejar con este coche. O sea que... ni cross country me va a dejar con este coche. Pues los tres que me quedan, que me quedan más que tres, ¿no? De Road Racing vamos a hacer. Y se nos acaba Lego. No sé qué hacer luego, pero vamos. Este, por ejemplo, circuito. Y ¿eh? Como siempre me gusta hacerlo, primero vamos a hacer así. Como cuando hacemos un evento que dejo el circuito para lo último. No sé por qué. Porque últimamente se me da mal todo. Pues vamos a este. Creo que haré estas tres, intentaré hacer las tres. He puesto en la fortuna el nivel profesional. Aquí no sé si tendré que bajarme o no. Aquí, bueno, aquí suelen ser más escurridizos las carreteras, por eso aún me parecen a mí. Pero yo qué sé, vamos a ver. Con volante a lo loco presenta. Peca, déjate de historia. A ver, sigo con el cambio manual, muy mal, muy mal. Se me da muy mal cambiar, no atino una. Me pongo nervioso. Y ya está. A ver, todo peligro. Ya digo que vamos en profesional. No sé si lo cambiaré. Si veo que no me bajo, hay que ganarla. Yo quiero ganarla. Venga. Salimos 10 o por ahí, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí, aquí vale, mira, aquí vale, está cambiando más o menos, pero... Cuidado, cuidado. Aquí es donde vengo yo. Aquí es donde la lío yo, siempre. En estas curvas... Bueno, lo aliento. Tú quita, me voy a frenar. Que yo necesito velocidad aquí. Y encima me freno yo solo. Si es que no, da igual. Que me frenen como que no. A ver... Bueno, vamos aguantando, ¿no? Aguantando por la vida. Aguantando. Ay, uy, uy. Cuidado. Mal. No, no, gano yo esto, ¿eh? Y queriendo. Esto no puedo yo. Como sigue así, ¿no? Ya vemos que las curvas no... Pierdo yo aquí todo, como persona. Uy, voy más, hay más. Aquí tengo yo que sacar genio y figura y no lo he sacado. Pero es que no me fío, que vengo de la fortuna muy mosqueado, Y ya he visto aquí que tampoco se me está dando bien, ya vemos, He perdido toda la confianza que tenía la temporada pasada. Y encima es que estaba contento porque resulta que el tuneo es mío. Y estaba diciendo en Isla Fortuna que no. Creía que había cambiado de tuneador. A ver. Porque no existía el tuneo. No me voy, y me voy por ahí. No tengo perdón de Dios, chicos. Estoy viendo que eso me va a tocar, me va a frenar. Y me voy recto a donde hay cosas de esa que me encanta romper. Es igual que aquí. Tú,
No, que no puedo. No puedo, no puedo con ese coche. Venga, apura, apura velocidad. No lo cambie, da igual. Nada, nada, se va recto. Nada, me adelantan todo. Bueno, madre mía. No, el profesional aquí no gano yo, ¿eh? No, porque voy como una cabra loca. No, 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 no rebobino, ahí no. Empiezo de nuevo, lo siento, chicos. ¡Qué mal! No, no, no. Nada, reiniciar. Y no sé, me voy a quitar, ¿no? Sí. ¡Qué mal, ¿verdad? A lo mejor hago dos carreras en vez de tres. Bueno, ya veremos lo que hago. Muy difícil para mí esta, ¿eh? Muy difícil. Yo que vine con toda la confianza del mundo de la temporada pasada con este coche. Y eso, que ya decía que venía contento porque el túnel mío y funcionaba, que yo estaba ilusionado con él, muy ilusionado. Tampoco, a ver, vamos, yo qué sé. Voy peor que antes, ¿no? Todavía. Por favor, aquí. Ándale, ándale. Yo creo que iba segundo aquí, ¿no? O iba tercero también. No, 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 madre mía. No, tío, que te estás dejando robar la cartera, tío. Qué mal. Como no cambie bien. Como no cambie bien. A fuego lento. Aquí lo he hecho un poco mejor. Pero mira, es que me saca un montón. Mi debilidad se aprovecha bien, ¿eh? De las curvas es que no soy capaz. Voy mejor que la otra vez. No obstante. No obstante. En la que freno. Maldita sea tú. Quita. Que yo quiero solo ir pendiente de mi conducción. Vamos, de mi conducción. De intentar no irme mucho. No, debería de haber cambiado, creo. A ver si es posible de no atropellar. ¿Cómo se va a ir de ahí? Perdón. Perdón, chico, que voy a hacer rebobinado. No esperaba yo esa traición. ¿Dónde vas, tío? ¿Cómo se ha ido? Pues voy a tener que romper eso. A ver, que me vaya yo preparando. Ay, ¿cómo se me ha ido el coche ahí? 200 por hora, yo he seguido 200 por hora. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Es que no sé qué ha pasado, que se ha vuelto loco. ¿Habré hecho yo alguna contorsión ahí rara? No, 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 no. Ahí. Qué apuro, ¿eh? Qué apuro estoy pasando, innecesariamente. Sí, solamente con un poquito menos de ansia arriba. Aquí. La verdad es que aquí he perdido. ¡No, hombre! No, no. Mírale, macho, es que me lleva contra las flores. Quita. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. Macho, esa curva. Ese tipo de curva me. Me matan, ¿eh? No gano, ¿eh? No gano. Si gano es porque tengo velocidad. Juntas y quizás nada tampoco. Más que mal. Esa curva y la otra de anterior, pero sobre todo esa, me ha asesinado. Me ha asesinado. Voy bastante. Salgo bastante con el. Yo qué sé. Con el miedo. No se estima, ¿no? Vale. Qué mal. Ahí pierdo todo. Se me queda bloqueado. No sé. Bloqueo yo. Desde luego. Le he pasado fatal, ¿eh? ¿Qué pasa, verdad? Qué bien. Qué divertido. Ay. Qué vida esta, chicos. Qué mal llevo el coche este. Ahora, ¿no? Con bien que se metió. Bueno, subió un poco el nivel de dificultad, pero. Tampoco eso, tampoco tiene nada que ver.
Si cuando le pongo el primero ya está, no hace falta más. Bueno, la siguiente que haremos es rebobinado, he reiniciado carrera. Estoy yo. La siguiente que haremos. No había otra. Ah, sí, hay más. Ah, la del circuito. Vale, pero voy a cortar y ahora sigo, ¿eh? Un momentito. Bueno, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Vamos a ver esta. Venga. Qué mal, no estoy llevando yo buenas impresiones, ¿eh? Estaba yo tan confiado la semana pasada. La confianza de asco. Y ahora es que no soy capaz con este coche. ¿Qué pasa? Ya veremos si no tengo que bajar el nivel. Esto estamos en circuito aquí dentro del pueblo este, ¿no? ¿O qué? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Pero bueno, así. O sea, tampoco voy a aprender si cada coche es diferente. Y. Venga, y qué profesional, madre mía. ¿De qué? A ver, bueno, aquí con esta mierda, tío, perdón. Espera, aquí la vez que se me va a atravesar. Sí. Ay, esto es imposible para mí. Bueno, se me va a hacer cortísimo, ¿eh? Me ha adelantado alguien, por fin. Madre mía. ¿Ves que no hablo? Porque estoy acongojado, chico. Voy a decir otra cosa. Acongojado. Apesadumbrado. Atado. Todo lo que se ha deado. Segunda vuelta. No, que me he quedado ahí. Voy a quitar el nivel de profesional, ¿eh? No me da tiempo a alcanzar esto. Está saliendo el 10, ¿eh? Hombre, de hecho es que ni lo alcanzo. Ni el 10 ni el 4. Quiero porque me toca. Venga, vamos. Tú quitas prola. No, hombre. Hombre. Qué sorpresa. Tú, quita. Iba a rehacerme el derrape ese que me ha hecho raro. Y me das tú. No, no, no. Estoy triste. No. Baja velocidad y cobardemente. Venga. Segunda, yo qué sé, si es que no sé, tío. Es que no sé lo que hacer con mi vida. Sí. Me voy a echar la mesa encima. Donde está el volante, me voy a echar encima. No me es divertido esta, ¿eh? Esta es divertida porque estoy ganando, que si no, no sería divertida. Ni siquiera voy a cambiar. Aquí sí debería haber cambiado, pero bueno. Sí que voy primero, chicos. A lo mejor no había que cambiar. Según mi intención, sí. Iba muy despacio. Y aquí voy a cambiar, pues me da la gana. He dado un golpe al micrófono, no sé si habrá sonado. Ahí va, ahí va. Esto sí que es un show. Aquí sí me he divertido, ¿veis? ¿Eh? No me. Como íbamos tan despacio. Y yo qué sé. Psst, madre mía. Con qué poco me divierto. Pues vamos a hacer la otra. Qué bien, una carrera sin rebobinar ni repetirla. Oh. ¿Cómo será el otro circuito? Eso vamos a ver en mi. Ya estamos rompiendo cosas, Bartolo. ¿Dónde vas? Quita. Tú, eso no. Dale otro botón. Ahí. Tengo un lío con los botones del volante este. Y no los cambio porque no quiero. Vale. ¿Esto qué es? Circuito de. Bueno, ya está. A romper flores también. Yo. Venga, vámonos. Este no va a ser un paseo como el otro. Hombre, en la primera vuelta y parte de la segunda. Cuidado, ¿no? No tenía yo tan fácil. A ver.
¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Esto es un circuito, hemos dicho. Consiste en circuitear. Vamos a poner los primeros. Bueno, primero cerca el primero lo más pronto posible. Porque se vienen fracasos. Cuarto. Bueno, vamos, cuarto. Esto es un evento, esto hay que ganarlo. Chicos, esto hay que ganarlo sí o sí. A ver si con un poquito de tacto. Mira, está haciendo ese el borrachete perdido. No haga el borracho. Borracho. No haga el borracho, borracho. Mírale. Para que se vaya el otro, ¿eh? Para que se vaya el otro de mí. Bueno, estamos en la primera vuelta, pero se me está alejando, ¿eh? Y este circuito es más largo que el otro. A ver, aquí. Mira, de una manera, yo voy a intentar jugármela un poquito. Por lo menos mientras voy aquí. Ah, mira, aquí me voy a jugar de todo. O sea, que no voy a hacer nada. Voy a intentar salir vivo. Y ya está. Ahí está, tío. Venga, sí. Sencillo. Sencillito, que sea sencillito para nosotros. Y rápido. Qué cambio más seco he hecho, ¿no? Vale. Quinta, porque me da la gana. Ah, tira porque te toca. No, no. Vale. Y aquí. Nota, tercera. Los tengo detrás, ¿eh? Tengo justo detrás. Que no saco nada. Y yo creía que mi fuerte era la carretera. Y tal y cual. Y nada. A lo mejor alguna vez aprendo a cambiar. Lo he ahogado el coche. No recuerdo. Ay, no. Tanto lo llevo ahogado como lo llevo el pobrecillo ahogado, pero al revés. De apretado. Venga, un pasito aquí. Venga, más. Venga, vamos a aligerar un poco el coche. No, me he pasado ahí. Cuidado. Venga, aquí voy a meter otra vez otro poquito de candela. Y aquí tenía que haber nada. Vale, tranquilo. Tenía que haber ido mejor antes para pues, los llevaba ventaja y la he perdido muy pronto. Y al llegar a esa curva me la he visto un poquito. No, pues ya no freno. Ya no freno. Qué mal, ¿eh? No quería frenar. Tenía pocas ganas de frenar. Preferido chocarme. Y a ver qué pasaba. Es que yo voy buscando siempre. Normalmente ahora con el volante estoy buscando el fracaso. Que estamos muy cerca de ello. Ya no sé si cambio, ni cambia, ni cambia, ni nada. Cuente por cuarta ahora. Porque sí. Voy tan despacio. Venga, más, apura más. Apura más, que estamos cuesta arriba. Pues si aprendemos alguna vez o no. Vale, apurando la carretera del todo. Vale. Yo qué sé. Me hago mi película, me monto yo mis películas. Vale. Intentéis un poco, ¿eh? Mucho no. Cuidado, no te cargues lo que ha hecho, lo que lleva hecho en los últimos momentos. No seas Bartolo. Vale. Bueno, ve así tranquilita si me vale, pero madre mía, en la que lían otra. Continuar. Continuar. Y ya está, pues ya tenemos hecho por mi parte todo las carreras de Lego así normalitas, de estas digamos normalitas, porque luego queda que me quedaba. Ven para acá. Bandido. Bueno, los eventos.
Y bueno, la de cross country creo que había, o aquí no era, ahora en la fortuna. Había una de cross country por ahí suelta. Aquí, pero esta no sé, esta ya la haré con algo. Yo qué sé. No, ah, que, no, bueno, esto es de temporada, ¿no? ¿Esto qué? No, esto es una carrera nueva, con nueva, ¿no? Serie con cross country, vale. Bueno, puede hacer con cualquier coche de confianza. Y ya está. Y a lo mejor luego hago los eventos cuando. Sí, si sigo. Y es que ya me lo he cargado todo, madre mía. Madre mía. Y oh, yo qué sé, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Porque si dejo todo. Todo, todo, todo. Tiene que volver a repetir. Por ejemplo, a lo mejor me da por hacer con otro coche. Por seguir usando volante. Con otro coche. Toda la de D-Racing. Por ejemplo, con un coche específico. No este, por ejemplo. Otro que tenga yo más confianza para disfrutar. Aunque eso ya. Ya lo veré. En fin, que os dejo tranquilo. Gracias por verme. Otro capítulo más de. Con volante y a lo loco. Bastante loco. Y volante. Bien, pero yo mal. El coche, bueno. Con el volante ya he visto que lo que he sufrido, pero. Soy yo. Y bueno. Cuida mucho. Saludetes.